és un jugador diferent, que has de creure en ell, en el sentit de dir, un central de 1,75, un central que se juga les sortides de pilota com se les juga el David, un central que té la qualitat tècnica que té el David, i bueno, amb el César va ser difícil per aquest model de futbol que té el César, que potser quadrava més, un jugador potent físicament, que va molt bé per dalt, però al final ell és un jugador i una persona molt llesta. És a dir, ell té una capacitat d'adaptació grandíssim. Per què? Perquè és molt intel·ligent. I ell, al final, acaba trobant el seu puesto i quan tothom potser no s'ho espera, és un jugador capdalt. No era el perfil de creo que de Luis César, porque de hecho recuerdo la llegada de Jayo, que era un perfil más de lo que él buscaba como central. Decía que era también, que era un tío de 1,89 o 1,90 casi. 1,90. Y yo sí que, yo siempre he sido inteligente porque conocía muy bien mis defectos y mis virtudes. Y una de mis virtudes era la inteligencia y saber adaptarme y modelarme a lo que quería el entrenador y dar siempre intentar dar un 6,5 o 7. Y eso ha sido mi fortaleza de jugar tantos partidos, ¿vale? En este caso con el Nastic. Pero ni mucho menos soy el prototipo de central. Incluso jugué muchos partidos de lateral izquierdo cuando con la izquierda no le daba ni a un bote. No le daba ni a un camión. Pero me tenía que adaptar ahí. Por circunstancias, no jugaba Marco, no jugaba Lupidio, no sé qué. Y tenía que jugar yo. Pues jugaba de lateral izquierdo. Y yo eso de estar haciendo ya el reportaje del ascenso, yo decía, no toca. Yo eso no lo hubiera hecho, pero es que tú tenías esa forma de ser que transmitías, ¿no? Bueno, en un vestuario tiene que haber de todo. Yo siempre he sido de los que… Te lo pasaba siempre, bien, David. O sea, siempre estaba de broma, siempre… Yo era de los graciosillos del equipo, entre comillas, de los que se lo pasaba bien. Y yo creo que eso forma un equipo. Es lo que te digo, nos hemos ido de vacaciones. Yo que me he ido 2 años de vacaciones seguido, ¿vale? Luego nos fuimos unos compañeros también de Vista Grande. O sea, éramos un equipo, éramos amigos, ¿sabes? O sea, yo recuerdo y echo de menos… Ya no le entrenar y jugar y sí, o sea, los 30 minutos de antes del entrenamiento y los de después, ¿sabes? O sea, realmente eso era la salsa del vestuario, la broma, la no sé qué, el Vinilla, el otro, el Diego Torres, chacho, no sé qué. O sea, esa cosa es lo que hacía que fuéramos un equipo único. Primero dices, ¿voy a jugar en primera? O sea, he subido a primera, ¿sabes? O sea, yo, un chico de Valencia, voy a jugar en primera. Eso fue lo primero que pensé. Y luego ya, pues, corre sin cabeza. Recuerdo a Diego Torres corriendo con una bufanda en la cabeza. A los hermanos, Alex Pérez y el otro por allí también con la banderita. Los más mayores estáis como más contenidos, ¿no? Estabais como más, ¿sabes? Y los más jóvenes éramos como, ¡ah, venga! No sabemos lo que has hecho. Porque realmente, ahora lo piensas, pero entonces piensas, ¡guau, pues hemos subido, guay! Pero no tenías realmente la percepción de lo que habías hecho. Fue brutal, o sea, entrar y ver tanta gente rojo, las luces, ver la plaza, ver el balcón del ayuntamiento al final, y la gente, o sea, claro, para mí fue, ¡madre mía! Tío, o sea, fue increíble el recuerdo. Es que el recuerdo de entrar, ¿sabes? Yo iba de los primeros, fue brutal. Genial. O sea, ver la emoción de la gente después de tantos años que el Nastic había estado en primera y que nosotros, un equipo humilde, podríamos decir, una plantilla hecha para ascender, lo habíamos conseguido.